Pues ayer visité un campo en que pues no había visitado en muchos, muchos, muchos años, o desde luego muchos meses. Era el Vicente Calderón bajo una sensación de paz y sosiego. Sí, claro, normalmente visito el Calderón cuando la gente está un poco alterado, el equipo un poco dubitativo, donde ha reinado una especie de miedo escénico, como hablaba Valdano, pero el efecto del miedo escénico lo sentí los jueves del Atlético de Madrid y una esquizofrenia en las gradas, ¿no? Sin embargo, ayer fue todo al revés. Es que el Atlético de Madrid transmitía mucha, mucha confianza. Debido a su savoir-faire, su saber hacer, pues logró retransmitirlo a su hinchada. Pues resulta, en la segunda mitad, iban empatados 1 el Valencia con 10 futbolistas. Y no venía el gol. El Kun tenía varias ocasiones que los fallaba y entre pitos y flautas el Valencia sobrevivía y no se sabe muy bien cómo. Pero como en otras ocasiones, el equipo, bueno, la grada puede meterle prisas a los futbolistas empiezan a hacer esos regates que nunca salen o ese pase de 40 metros para resolver una jugada que nunca llega, pues eso no lo vimos. Yo tenía la sensación, mismamente comentando el partido, y lo comentaba Carlos Martín, mi compañero, es que el gol vendrá, es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Sin embargo, Carlos comentaba de que, pues vete a saber, porque ya va a entrar las prisas. Pues no. El público ayudaba a los futbolistas a sentir esa especie de paciencia. El público supo que sus jugadores estaban en control de la situación. Pues acabó con una victoria, un gol para Valencia, 4 para Atlético de Madrid. El Valencia acabó con 9, debido a las circunstancias, fueron el Valencia que perdió la paciencia. La paciencia es ya una palabra que se usa en mayúsculas ya en esta nueva y mejorada versión del Vicente Calderón.